Hola a todos, sobre todo a todas. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Voy a hablar sobre las mujeres latinas, o sea, las mujeres que viven en América, sobre todo del sur o del centro, pero también las que viven en Estados Unidos. Bueno, lo que sea, una latina en Francia, en España, una latina. Bueno, en mi vida, yo que soy francés, he tenido la suerte de tener novias de Colombia, de México y de Perú. Bueno, tampoco soy perro, como dicen en América. O sea, tampoco he tenido mil novias, pero he tenido más de 5 o 6 por ahí. Ya es chévere. Bueno, también voy a hablar sobre lo que a nosotros, europeos o gringos, bueno, cuando hablo de europeos y gringos es que tenemos casi la misma mentalidad, pero voy a hablar porque nosotros, estando en un país donde hay muchas mujeres que son también bonitas, porque nos encanta ir a un país tan lejos como las mujeres latinas en América. Sí, entonces, ¿por qué? Voy a explicar 10 razones por las cuales nosotros, europeos o gringos, nos enamoramos de ustedes, mujeres latinas. Primera razón. Las latinas son hermosísimas. Pues lo que nos gusta es esa mezcla que hay por allá en América. Las blancas, las indígenas y las negras se mezclaron y hace todo esto una linda combinación. O sea, son hermosísimas. Uno las ve, hay de todo. Hay unas que son más indias, otras más blanquitas, otras más negritas. Pues hay de todos los gustos para todos. Entonces, eso es la primera razón. Segunda razón, la más importante para mí. Es que la mujer latina es mucho, mucho más tierna que la europea. O sea, la europea es un poco, ay amor, que hoy no tengo ganas de hacer nada, mi amor. Mientras que la latina está tiernita, ay mi amor, ven, te doy un abrazo. No importa que nos salgamos, te doy un besito. O sea, son muy, muy tiernas, muy amables y si uno está enfermo, por ejemplo, son muy tiernas, se preocupan mucho. Ay, amor, ¿estás bien? Vamos al médico, mi amor, si quieres voy a la droguería, etc. O sea, son muy, muy tiernas. Tercera razón, que es también muy importante, es la parte sexual. Bueno, a todos nos gusta el sexo, o eso espero. Entonces, una latina es muy caliente. O sea, no digo que es aquí, no. Digo que cuando la mujer latina tiene un novio, pues el novio no se aburre si le gusta ser consentido en la cama. O sea, la europea también, tampoco digo que son frígidas, pero la europea es menos consentidora. O sea, si un, fran o sea, un, si uno, perdón, un francés, un gringo o incluso un latino tiene una novia latina, a ellas les encanta consentir mucho y tener que hacer cositas en la cama y no ser una vaca muerta. Bueno, cuarta razón, la gastronomía. O sea, la latina en general es muy buena en la cocina. Obvio que no todas. Yo he conocido novias latinas que ni sabían hacer un arroz. Pues no las estoy criticando. Sin embargo, la mayoría de las latinas son muy buenas en la cocina y te preparan platos de su propia ciudad, de su país y muy rico. Ah, perdón, quinta razón. La mujer latina es mucho más chévere, sonriente, amable que la europea. O sea, por ejemplo, uno le dice, mi amor, hoy vamos a jugar paintball. Vamos, vamos. Ella, listo, mi papacito, vamos de una vez. O sea, mi amor, hoy vamos a cine, quiero ver esa película. Listo, vamos. Mientras que la europea es como, ay, no sé, ¿será que no me aburro? Ay, no me gusta este plan. Mejor hagamos lo que yo te digo. O sea, no digo que el hombre manda, lo que digo que la mujer latina es todo terreno. Entonces, si uno propone algo, ellas están muy, muy listas para hacerlo. Sexta razón, hablemos de la casa. Una latina, bueno, las mujeres en general son mucho mejores que que los europeos, para, que los hombres, perdón, para organizar una casa. Entonces, si uno va lejos con la novia, pues si uno vive con la novia latina, ella le va a hacer todo lo estético de la casa, va a organizar todo, ordenar todo. Otra vez no hablo de machismo, o sea que todos los dos tenemos que hacer muchas cosas en la casa, un hombre y una mujer. Pero la mujer es mucho mejor, la latina, sobre todo para lo estético y la organización de la casa. Entonces ellas van a hacer una casa muy bonita para que todo el mundo cuando entre, uff, es bonito acá, es agradable. Séptima razón. Ahora hablemos de las mujeres europeas que son muy influenciadas por sus amigas. O sea, por ejemplo, si uno tiene una novia europea y si las amigas
de la novia europea o gringa le dicen, ay, tu novio es cansón, es aburrido, etcétera, ellas se lo van a creer, o sea, ellas escuchan mucho los consejos de las amigas, mientras que las latinas son muy protectoras con el novio. Entonces, si la amiga critica al novio, ella, oye, ¿qué le pasa? Es mi novio, lo amo así, punto. Eso me gusta. Entonces, no necesitan los consejos de sus amigas cuando tienen pareja. Octava razón. Bueno, no sé cómo hacen ocho con sus dedos en Europa para hacer tres, es así. Entonces, octava. 5 más 3, octava. La latina es muy buena bailarina. Entonces, nosotros europeos somos un poco malos en el baile. Entonces, si queremos aprender a bailar, pues mejor tener una mujer latina que nos enseñe la salsa, el merengue, el reggaetón o no sé, otros tipos de baile. Y ellas muy felices para enseñarnos. Entonces, con ellas podemos aprender a movernos mucho mejor. Bueno, novena razón. Estamos terminando. Las latinas son muy trabajadoras. O sea, obvio que hay de todo en el mundo. O sea, no todas son así, otra vez. Pero la mayoría, cuando tiene novio y el novio trabaja y le dice, ay, mi amor, sería chévere que ahorráramos los dos. Pues de una vez trabajan, ahorran, o sea, no gastan la plata para bobadas. Bueno, depende. Pero la mayoría son muy berracas, muy buenas para el trabajo. Son muy buenas trabajadoras. Y la última razón, la décima, es que la mujer latina es muy detallista. Entonces, si uno tiene novia latina, imposible que nunca le mande una carta de amor y uno leyéndola todo feliz, diciendo miles de cosas bonitas. Claro que a nosotros los hombres también nos gustan los detalles. Y también les gustan los detalles a ellas, es obvio. Por ejemplo, si uno le da unas flores a una latina, ay, mi amor, gracias, te amo. Pero uno hace lo mismo con una europea, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué es esa m? No, yo no quiero esa m. Es decir, la mujer latina es muy detallista y obvio que le gustan también los detalles. Ya, entonces esas son las 10 razones por las cuales nos enamoramos de ustedes, las latinas. Entonces me quiero casar con una latina. No sé cuándo, pero espero que algún día sea posible. Así que si les ha gustado el video, un like y una suscripción al canal, por favor. Muchas gracias.